El alcalde les ha agradecido el trabajo que vienen desarrollando desde el inicio del estado de alarma, periodo en el que han aportado en varias ocasiones material de protección destinado a distintos grupos sociales de la ciudad. Durante el encuentro, la Andalucía ha expuesto a los empresarios las principales líneas de actuación que el Ayuntamiento de Algeciras ha emprendido durante los últimos meses en materia económica para intentar paliar la situación por la que atraviesan muchos sectores. Asimismo, ha dado cuenta de la intención municipal de reactivar todos los procesos de ejecución de obras públicas municipales. Los más de 60 empresarios integrantes de Impulsa Campo de Gibraltar han agradecido al alcalde su disposición continuada a colaborar con el tejido socioeconómico de la zona y ambas partes se han emplazado a mantener nuevos contactos en las próximas semanas.